¿Cómo están amigos, hermanos y familia de la comunidad? Que el Eterno me los bendiga. Vamos ahora con la cuarta lectura, la cuarta lectura de esta Parashah Shemot. Y vamos como siempre a leer primero la, toda la lectura que corresponde para hoy. Y luego vamos a estar leyendo los comentarios del de Jumash. Vamos a leer ahora el capítulo 3. Del libro de Éxodo, desde el verso 1 hasta el verso 15. Dice así: Moshe estaba apacentando las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madian, y condujo las ovejas desierto adentro y llegó a la montaña del Eterno, a Oref y se le apareció un ángel de Hashem en una llamarada de fuego que salía de la zarza, y vio, y he aquí que la zarza ardía en el fuego. Mas la salsa no se consumía. Pensó Moshe: Ahora me apartaré y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué no se consumía la salsa? Y vio a Shem que se había apartado para ver y lo llamó el Eterno desde en medio de la salsa y dijo: Moshe, Moshe. Y respondió: Heme aquí. Dijo: No te acerques más, quítate tus zapatos de los pies, pues el lugar sobre el que estás parado, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ocultó Moshe su rostro, pues temía contemplar al Eterno. Y dijo Hashem ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y su grito he oído a causa de sus supervisores, pues he sabido de su dolor. Descenderé a rescatarlo de la mano de Egipto y a subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. A una tierra que mana leche y miel, al lugar del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del leveo y del Jebuseo. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahora ve y te enviaré al Faraón, y sacarás de mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Y respondió Moshe a Dios. ¿Quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y dijo, pues estaré junto a ti, y esta es tu señal de que yo te he enviado cuando saques al pueblo de Egipto. Servirán a Dios sobre esta montaña. Y dijo Moshe al Eterno, He aquí que cuando yo venga a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y ellos me digan, cuál es su nombre, qué les diré. Y respondió Hashem a Moshe, he de ser quien he de ser. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, he de ser me ha enviado a ustedes. Y dijo también el eterno a Moshe, y así dirás a los hijos de Israel, Hashem, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre por siempre y este es mi recuerdo de generación en generación. A continuación vamos a leer algunos comentarios de esta lectura de los sabios que está aquí en el Humash. Bien, como dijimos, entonces vamos a leer algunos eh, comentarios eh, a, este, a esta lectura. Dice así. Empezamos por eh, los versos 1 al 10, ¿no? Dice, Moshe se hizo pastor de las ovejas de su suegro y esta experiencia se transformó en su campo de prueba como futuro pastor de los hijos de Israel. El Midrash relata que Moshe se apiadó de una oveja sedienta y allí fue cuando Dios dijo de que quien se compadece incluso de un pobre e indefenso animalito ciertamente se apiadará de toda una nación. El rey David también demostró su temple como pastor oficio que, eh, en el que se ocuparon otros tantos justos como por ejemplo Ebel, los patriarcas y los hijos de Jacob. La integridad moral es otro de los prerequisitos para transformarse en líder de Israel y Moshe la demostró llevando las ovejas al desierto, pues no las dejaba pastar en praderas que pudieran tener dueño. El joven David hizo lo mismo. Fue allí en el desierto que Dios se le manifestó a Moshe por primera vez para designarlo líder de Israel, un puesto que en toda su humildad Moshe resistió a asumir con todas sus fuerzas hasta que Dios le obligó a aceptar. El, el comentario al verso 1 dice, era, eh, la montaña de Dios era el monte Sinaí, que se volvería famoso como la montaña de Dios en el futuro, cuando fuera elegida por Dios como el sitio en el que entregaría la Torá. El territorio en el cual se encuentra la montaña se llama Oref. Comentarios al verso 2 al 5 dice, La Torá describe la visión de Moshe de tres maneras diferentes, como un fuego, como un ángel y finalmente como Dios. Debido a que esta era es la primera profecía de Moshe, tenía que ser expuesta a ella en forma gradual, como alguien que se encuentra... como alguien que se encuentra en una habitación a oscuras, y cuyos ojos no pueden tolerar una exposición inmediata a la encandiladora luz del sol. En primer término se le mostró a Moshe un fuego que resultaba extraño, por el hecho de que no consumía la salsa. Eso despertó su curiosidad y Moshe se puso a investigar el suceso. Algo que habría evitado si se hubiera dado cuenta de que sobre la zarza se había posado un elemento divino. A continuación se le reveló que en el fuego había un ángel, y una vez que, que se hubo acostumbrado a este nuevo fenómeno, se le confirió la visión del propio Dios. Así comenta Ravenu behaye Así también Dios se presentó como el Dios del, del padre de Moshe, Amram. Y recién después dijo que era el Dios de los patriarcas. El nombre de Dios que predomina en este capítulo es Eloquín. Hago una pequeña pausa, el comentario. Eh, en, este, en estos comentarios van a expresarse varios nombres de Dios. Quizás algunos nombres no los voy a mencionar, pues la tradición rabínica dice que no podemos pronunciar estos nombres sagrados del eterno hay una manera de pronunciarlos eh, equivocadamente digamos o de una manera que no ofendan el honor del nombre así que quizás algunos nombres van a escuchar que, que van a decir tal vez estoy pronunciando mal pero así man así ordena la tradición rabínica bueno cerramos eh, mi comentario vuelvo al comentario del Humash. dice el nombre de dios que predomina en este capítulo es elohim el nombre que connota la justicia estricta porque estaba a punto de juzgar a Egipto por haberse comportado con excesiva crueldad. Sin embargo, en los tres lugares en que Dios se revela a Moshe, se lo llama Hashem, el nombre, es decir, la palabra Hashem quiere decir el nombre, que manifiesta compasión para demostrar que su principal intención era salvar a Israel de un histórico, de un histórico despliegue de compasión divina. Así lo comenta Rambán. Comentario al verso 2 dice, mas la zarza no se consumía. Así dice, ¿no? La visión de la zarza ardiente simboliza el exilio egipcio. Dios se encontraba en la humilde zarza porque cuando Israel está en el exilio, Él se une al sufrimiento de ellos, por así decirlo. La zarza propiamente tal que representa a Israel no podía consumirse porque Dios no permite que su nación sea destruida. Así dice el Midrash. Comentario al verso 4. Esta expresión, m aquí, como dice el verso 4, connota la absoluta disposición por parte de la persona para llevar a cabo la voluntad de quien lo llama. El comentario al verso 5 dice: No te acerques más. Toda la montaña fue santa durante el lapso en el que la Shekinah, la presencia del Eterno, se, postró, se posó sobre ella, tal como ocurría cuando se dieran los diez mandamientos, y por lo tanto estaba prohibido que los mortales se acercaran. Más tarde, cuando fuera entregada la Torá, Moshe alcanzaría un nivel de santidad que le permitiría ascender a la montaña, pero en esta etapa preliminar de su profecía todavía le estaba prohibido hacer algo así, comenta Ramba. Continúa el comentario al verso 5 y dice, Dios le ordenó que se descalzara porque en lugares de santidad elevada, como por ejemplo el templo, incluso los sacerdotes no pueden calzar zapatos. El acto de quitarse los zapatos implicaba que Moshe se iba a entregar sin reservas, sin ningún obstáculo entre él y el suelo santo a la santidad del lugar sobre el cual estaba parado. En vez de intentar averiguar acerca de un fenómeno que trasciende tu esfera, tu tarea consiste en comprender y dedicarte a concretar el excelso destino del suelo sobre el cual ya te encuentras. Continúa el comentario al verso 7. Tras haber dicho que Él, el Eterno, había visto y había oído la aflicción de su pueblo, Dios dice que Él sabía que lo que les estaba aconteciendo, el conocimiento es el punto culminante de las experiencias sensoriales de la visión y la audición, ya que si no entendemos ni extraemos las conclusiones necesarias de lo que hemos visto y hemos oído, entonces nuestras percepciones no sirven para nada. Comentario al verso 8. Dice, el Eterno Dios descendió a esta montaña revelándose ante Moshe para comenzar el proceso de la redención. Otra interpretación es que el hecho de que Dios se comunique con el inmoral, inmoral faraón constituye un descenso indecoroso, pero el Eterno está dispuesto a descender a fin de rescatar a Israel de su esclavitud. Continúa el comentario al verso 8 y dice: Este versículo enumera las, famili las familiares alabanzas a Eres de Israel, que Rambán explica del siguiente modo. La tierra es buena en el sentido de que su clima es agradable y el país está repleto de características atractivas, y es espaciosa en el sentido de que la nación tiene un amplio espacio vital. Una tierra con semejantes rasgos ha de producir ganado saludable, que a su vez proporciona leche en abundancia y frutos suculentos y dulces como la miel. Canaán estaba habitado por siete naciones, pero en nuestro versículo se, se mencionan solamente seis. Los guergueseos fueron omitidos debido a que su porción de la tierra no era tan fértil, o tal vez porque eventualmente perderían las esperanzas de vencer a los israelitas invasores y abandonarían la tierra antes de que ellos llegaran. Vamos a ver ahora los comentarios del verso 9 al 10. 9 y 10, dice. El verso 9 y 10 dice, llegó el momento. Ambos versículos comienzan con la palabra y ahora, beatá, indicando que la misión de Moshe le vestía gran urgencia. El comentario al verso 9 dice, si bien Dios dijo en el verso en el versículo 7 que había oído el clamor de los judíos, lo reiteró aquí para enfatizar que los lamentos del pueblo habían llegado a su trono celestial, lo cual significaba que la redención no podía demorar más. El Midrash comenta que Dios ya le había anticipado a Abraham que habría un periodo de esclavitud, pero que a la vez había un momento designado para la redención. Aquí Dios le dijo a Moshe que ahora había llegado ese momento. Comentario personal: eh, Siempre después de la tormenta viene la calma, siempre después de la noche oscura viene el amanecer, la esperanza. Así que si estás pasando por un momento difícil, ten esperanza, ten confianza en el Eterno, que siempre va a venir la luz de la esperanza. Continúo con el comentario. Los egipcios con... Eh, comentario al verso 9, ¿no? Los egipcios confinaron a la numerosa y creciente nación de Israel a la misma pequeña zona de Gosén, donde se había asentado como una familia de 70 personas. Por lo tanto, vemos que los egipcios intentaron provocar que las condiciones de vida se hicieran insoportables, algo muy similar a lo que ocurrió en los guetos hacinados de la Europa medieval. Según Ramban la opresión se refiere al celo excesivo que exhibieron los egipcios por perseguir a los judíos. Quizás se hubiera justificado una forma limitada de opresión para así hacer cumplir la profecía de que Dios le comunicó a Abraham, pero los egipcios sobrepasaron esto. Eh, todos los límites de esta opresión. ¿no? Comentario al verso 10 dice: Ahora ve, ambos términos son expresiones de premura. Ha llegado el momento y el redentor es Moshe. Dios le asegura que habrá de triunfar a pesar de que la lógica descarte como imposible que un solo hombre pueda doblegar por su cuenta a la mayor potencia mundial. Um, beso, comentarios a los versos 11 al 17 dice: durante siete días completos, Dios le instó a Moshe que fuera a Egipto y éste se negó. Así comenta Rashi. Los argumentos de Moshe adoptaron tres causas principales. A. Moshe se consideraba indigno y carente del talento necesario para esta histórica misión. B. Sentía que iba a fracasar o bien porque el faraón, o los judíos o ninguno de ellos le creería. Y C. Los judíos no se habían hecho merecedores de la milagrosa intervención de Dios. Al final del prolongado intercambio de palabras surgió un nuevo elemento en las argumentaciones de Moshe. Sintió que no era apropiado que asumiera el liderazgo de Israel en lugar de su hermano mayor, Aarón, quien todo ese tiempo había cargado con la pesada responsabilidad de dirigir al pueblo, de Egip al pueblo en Egipto. Parece extraño, dice aquí el comentario, por no decir inconcebible, que Moshe se negara a obedecer la orden explícita de Dios, incluso si su propia lógica le dictaba que no tendría éxito. ¿Cómo fue capaz de anteponer sus propias apreciaciones ante el juicio de Dios? El Midrash indica que el enigma que rodea a la vacilación de Moshe puede resolverse prestando atención al versículo 10. Cuando Dios le ordenó que fuera donde el faraón y sacara a Israel de Egipto, dando así a entender que la tarea, debía, la tarea debía ser llevada a cabo por Moshe. En consecuencia, Moshe pensó que la liberación tendría que materializarse no a través de la milagrosa intervención de Dios, sino por medio de sus propias dotes de persuasión y oratoria. Cumpliendo con la regla general de que no debemos confiar en milagros, además el Midrash da a entender que Moshe se dio cuenta de que tenía que comprender a cabalidad todas las posibles ramificaciones de su misión. Moshe tenía que evaluarse en forma honesta para determinar si estaba a la altura de la tarea, y este, el más humilde de todos los hombres, Moshe, Moshe, sobre la faz de la tierra estaba convencido de que no era así, según señala Ramban durante el extenso diálogo, Dios le dijo que el faraón no haría caso de su mensaje y al principio él tampoco garantizó que los judíos le creerían. Siendo así, por lógica, el desprecio de Faraón haría que los judíos desestimaran a Moshe como emisario divino, que fue lo que en realidad ocurrió. Es por eso que él se sentía justificado en cuestionar el criterio de que Dios utiliz lo utilizara en elegir a un hombre tan obviamente inadecuado para emprender una misión que estaba mucho más allá de su capacidad. Si él fracasaba en definitiva, se produciría una profanación al nombre de Dios. Hago un breve comentario personal. Qué hermosa la Torá, ¿no? qué qué hermosa la escritura. El hombre más inadecuado para esta tarea. El Eterno escogió al hombre más inadecuado para que de ninguna manera... Pudiera siquiera surgir la idea de que por tales o cuales características de Moshe es que Dios lo escogió. Pues no es así. El Eterno escogió al, al más inadecuado, a la herramienta más obsoleta para hacer tan grande, para cumplir con tan grande misión. ¿no? Qué precioso saber que el Eterno escoge a los más inútiles para convertirlos en sus manos, en herramientas de bendición. Qué lindo. Seguimos con el comentario. En forma similar, dice, estamos comentando los versos, en general los versos 11 al 17, dice: En forma similar, Abraham prácticamente exigió que Dios salvara a las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra de su bien merecido castigo. Como parte de su súplica, Abraham argumentó que sería injusto que Dios llevara a cabo la destrucción decretada para Sodoma y Gomorra. Eh, Miktaf me Eliyahu explica que toda manifestación del juicio de Dios que estuviera más allá de la capacidad de comprensión de Abraham sería una interferencia en su servicio de Dios y por lo tanto él sentía que tenía derecho a objetarla. Del mismo modo, Moshe suplicó que no se le encargara una misión que estuviera más allá de su capacidad de comprensión. Debemos señalar que en ningún momento Moshe dijo que siendo un fugitivo que había tenido que huir para salvar la vida, no podía arriesgarse a retornar. Moshe no utilizó su integridad física como un motivo para negarse a cumplir el mandato de Dios. Ahora el coma va a hacer algunos comentarios exclusivos a algunos versos. Va a comentar el verso 11, dice. ¿Quién soy yo? Y para sacar, así comienza el verso 11. Estas dos preguntas que hace Moshe no están relacionadas entre sí. ¿Cómo es que voy a poder influenciar al faraón si yo soy tan carente de aptitudes? ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo judío para merecer semejante milagro? Kli Lakar y Sfat M, ofrecen otra perspectiva sobre las dudas que Moshe tenía con respecto a Israel comentando que él no entendía cómo iban a hacer los judíos para librarse de toda la contaminación espiritual acumulada de tantos años en Egipto, y si no podían hacerlo, entonces tampoco podrían cumplir con el objetivo de su liberación. A esta inquietud, Dios respondió que apenas salieran de Egipto, se librarían de su perniciosa influencia y se dirigirían con entusiasmo a recibir la Torá en la mismísima montaña en la que Dios se le estaba revelando a Moshe. Comentario al verso 12 dice: Dios respondió a ambas preguntas de Moshe en el orden en el que fueron formuladas. Moshe no tenía motivos para temer al faraón, ya que Dios estaría junto a él. Y en cuanto al mérito del pueblo judío, ellos estaban destinados a recibir la Torah en el monte Sinaí dentro de un lapso de tres meses, a partir de su partida, eh, de su salida de Egipto, ¿no? Esto nos enseña que la gente puede ser juzgada e incluso recompensada sobre la base de su potencial. El hecho mismo de que la nación albergaba en su interior la capacidad de crecimiento que le permitiría escuchar la palabra del Eterno y aceptar su Torah ya constituía motivo suficiente para justificar el éxodo, es decir, la salida de Egipto. Continúa el comentario al verso 12 y dice... Rambán comenta que la verdadera fe nunca se basa solo en milagros, ya que siempre queda la duda respecto a si quizás los milagros fueron inventados o causados por medios que no corresponden a la intervención de Dios. En esto se fundamentaba el temor que sentía Moshe de que tal vez los judíos no le creyeran, ni siquiera los milagros pueden inducir a una fe perfecta. De mi parte, voy a repetir esta parte que me parece interesante. Ni siquiera los milagros pueden inducir a una fe perfecta. A fin, eh, a fin de disipar este temor, Dios le aseguró que la nación viviría una revelación en esta montaña cuando recibieran los diez mandamientos. La fe de Israel en Moshe y en su profecía se fundamentó en la propia experiencia que tuvo el pueblo en el Sinaí, donde les quedó meridianamente claro que era Dios el que estaba hablando. Rabbi Hirsch y otros comentaristas interpretan las palabras, y esta es tu señal, estas palabras, y esta es tu señal, en el sentido de que ese fue el comentario favorable que hizo Dios respecto a la inseguridad que había sentido Moshe. La intensa humildad de Moshe era en sí un rasgo que lo hacía idóneo para su misión. Nadie iba a decir que él forjó la victoria sobre Egipto meramente gracias a su carisma o a su capacidad de líder. Todos se darían cuenta de que a pesar de su grandeza personal, Moshe era solamente una herramienta en las manos de Dios. Continuamos con los comentarios de los versos 13 al 15. Dice: ¿Cuál es su nombre? Así comienza el verso 13. ¿no? Obviamente, los judíos conocían los distintos nombres del Eterno y por ello la pregunta no puede entenderse en el sentido literal. Dios tiene muchos nombres, cada uno de los cuales representa la forma en, él, en la que Él se revela a través de su interacción con el mundo. Cuando es compasivo, se lo llama Hashem, que es el nombre que representa el concepto de compasión. Voy a hacer solamente un pequeño comentario aquí. Aquí en los comentarios están escritas las letras del nombre: Yod, Hei, Bab, Hei. Este es el nombre del eterno. No se lo puede pronunciar. Entonces, en lugar de eso está Hashem, que es el nombre que representa el concepto de compasión. Este nombre también representa la eternidad de Dios, pues está compuesto de las, lot de las letras que forman ayer, eh, él fue, él es y él será. Voy a volver a, le a, a leer esto para que quede claro. Este nombre también representa la eternidad de Dios. Pues está compuesto de las, lo, de las letras que forman las palabras Él fue, Él es y Él será, lo cual significa que la existencia de Dios es eterna. Cuando Dios ejerce el juicio estricto, se lo llama Eloquim. Cuando manifiesta su dominio sobre la naturaleza y realiza milagros ocultos como lo hizo con los patriarcas, se lo llama Shakai, etc. Pues ustedes saben, ya advertí que estoy pronunciando malos nombres. Etcétera. Por lo tanto, Moshe estaba diciendo que una vez que los judíos lo aceptaran como emisario de Dios, iban a querer saber cuál de los atributos de Dios pondría él de manifiesto cuando lo redimiera de Egipto. Así comenta Rambam. Sin embargo, Yod hei es más que un nombre descriptivo, es un nombre propio, pues efectivamente es el nombre de Dios y se le denomina Shem Meforash. Estas palabras quieren decir el nombre inefable. En señal de respeto por su gran santidad, no se lo pronuncia tal como se lo escribe, como ya lo había mencionado hace un momento. En la plegaria o cuando se está leyendo la Torah en público, se, produce, se pronuncia Amonai. Estoy pronunciando mal el nombre igual para no pronunciarlo. En cambio, en el habla cotidiana se lo reemplaza por el término Hashem, palabra que significa el nombre. El hecho de que no debe pronunciarse tal como se escribe lo infieren los sabios del versículo 15. Véase el comentario más adelante. Un breve comentario de mi parte. A mí me llama mucho la atención siempre en Internet, en YouTube, en muchos lugares, ver que hay una fiebre, una fiebre por saber cómo se pronuncia el nombre, cuál es el nombre, de dónde salió el nombre, cómo se escribe el nombre y está clara la, la advertencia en la torá, ¿no? no digamos de los, de los rabinos, está clara la advertencia de no se debe pronunciar el nombre. entonces no entiendo la fiebre, la urgencia de saber cómo se pronuncia el nombre. está prohibido pronunciar el nombre. es un asunto que demanda supremo honor, dignidad para el eterno. entonces no es solamente un asunto religioso, es un asunto espiritual. no se debe pronunciar el nombre. Y hay maneras de pronunciar el nombre de forma inadecuada, y in digamos no inadecuada, incorrecta para no pronunciar el nombre con deslealtad, con deshonor. Cierro mi comentario. Comentario al verso 14. Dice, este en sí es un nombre divino, tal como insinúa unkelos al no traducir estas tres palabras, Rashi explica que el significado de la palabra eje literalmente, he de ser, es el siguiente: He de ser con ellos en esta aflicción, tal como lo haré en otras aflicciones. A esto Moshe respondió: Ya nos basta y sobra con el mal que nos acaece, nos, a, nos acaece en el presente. Esto lo podemos entender de la siguiente forma: ¿Por qué les estás dando a entender que habrá más exilios en el futuro? ¿Acaso no basta con lo que están sufriendo ahora en Egipto? Dios aceptó el argumento de Moshe y le ordenó que les dijera: He de ser con ellos en esta aflicción. Me ha enviado a ustedes. Según el Midrash, la palabra eje describe a Dios como atemporal y eterno. Finalmente, vamos a leer el comentario al verso 15 que dice: Después de que Dios transmitió el nombre poco conocido del versículo anterior, el nombre que constituía, su respuesta a la situación judía de ese momento, Dios le ordenó a Moche que le dijera a Israel: que el Dios que estaba a punto de redimirlos era el mismo Dios de sus antepasados. Gur Arié comenta sobre el significado del uso de los dos nombres diferentes, el ser en el versículo anterior y Hashem en este, tal como se señaló anteriormente, Dios quería que los judíos supieran que Él estaba junto a ellos en su sufrimiento, y esta es la razón por la que le dijo a Moshe que lo presentara de esta manera en el versículo 14. Sin embargo, en otro plano, Dios es incognos, incognoscible y está tan por encima de la humanidad que resulta impo, imposible apegarse a Él. Este aspecto de Dios está implícito en el nombre Hashem, que lo describe como inefable, ajeno a todo, lo, a todo contacto con cualquier otro ente. Israel también estaba destinado a ser un ente único sobre la tierra, separado de todas las demás naciones. Esta nación fue capaz de elevarse a un estado tan exaltado gracias a los patriarcas que representan las raíces de las cuales el pueblo judío se nutrió para obtener su singularidad. Por eso, en cierto sentido, existe una similitud entre el eterno Dios y los patriarcas, y en este mismo sentido, el nombre Hashem puede aplicarse a una persona, puede aplicarse a una persona o a una nación únicamente si están libres de elementos ajenos. Por lo tanto, el uso de ese nombre en el contexto de la misión de Moshe, daba a entender con claridad que Israel cortaría todo lazo que podría tener con Egipto. En el énfasis que se pone en cada uno de los patriarcas en este versículo y en el siguiente, Rabbi percibe un nuevo mensaje para Israel. La vida de los patriarcas estuvo dividida en varias etapas distintas, pasando por el apogeo al ocaso y al exilio, pero Dios siempre permane permaneció con ellos. Así también Dios estará siempre junto a sus descendientes, incluso cuando las prob probabilidades de éxito o aún de supervivencia sean en apariencia escasas. Voy terminando con la lectura de estos comentarios y dice el verso 15, Este es mi nombre por siempre. Dado que la palabra Leolam está escrita sin la baf que normalmente utilizamos, se la puede pronunciar también como le alem, o sea, ocultar. Esto enseña que el nombre divino no debe pronunciarse tal como se lo escribe. Dios continuó, y este es mi recuerdo, expresando así que Él le enseñó a Moshe a pronunciar el nombre como a Monai. Así termina el comentario de esta, de esta cuarta porción, de esta cuarta lectura. Eh, gracias por acompañarnos, que el Eterno me los bendiga. שלום, שלום.